Como lo charlábamos recién, continúa el Tribunal Oral Federal número 6 investigando el atentado a la ex vicepresidente Cristina Elizabeth Fernández, hecho ocurrido allá por septiembre del 2022. Y la semana que pasó, y seguramente la semana que viene, a partir del próximo miércoles, van a continuar declarando peritos balísticos de otras especialidades también, y están dando detalles del secuestro del arma que llevaba Sabac Montiel el día del hecho. Sabac Montiel es el principal imputado que además confesó el hecho que se investiga. ¿Qué dijeron hasta el momento los peritos balísticos? Que la pistola tenía aptitud como para disparar, pero no tenía una bala en la recámara. ¿Qué hizo la defensora oficial, Fernanda López Puleiro? Se jugó una carta importante, argumentó para mejorar la situación procesal de su defendido, que era una figura de delito imposible. ¿Por qué? Porque dijo que si la pistola no tenía balas en la recámara, el tiro no podía salir y, por lo tanto, el asesinato, el crimen, no se podía cometer. Y la pregunta que yo me hago es, si mejora la situación procesal de Sabac Montiel, que fue además el que confesó el hecho, obviamente mejora la situación del resto de los implicados que están detenidos. Vamos a hablar justamente con uno de los letrados que defiende a Nicolás Gabriel Carrizo, sindicado como el jefe de la banda de los Copitos, uno de los detenidos. Vamos a hablar con el doctor Gastón Marano, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, a ver, un balance de lo ocurrido hasta el momento y con las declaraciones de los testigos hasta el momento, ¿y qué se viene a partir de ahora? Bueno, hacer un balance es un poco difícil, porque este es un juicio que tiene muchísimas vertientes, es decir, han declarado oficiales de la custodia, han declarado militantes, han declarado peritos, y de cada una de esas áreas temáticas uno podría hacer un balance en sí mismo. Pero para ser muy breve, de lo que pudimos extraer del trabajo de la custodia y de la situación el día del famoso atentado, lo que ha quedado claro en este juicio es que no existe ninguna autocrítica por parte de los funcionarios policiales respecto a haber hecho alguna cosa mal que justificara que una persona le colocara a pocos centímetros de la cara una pistola a quien estaban custodiando. Ese es uno de los temas que quedó claro, y lo que se puso de manifiesto pasado miércoles es el tema que vos presentabas, y que podríamos estar en una situación en donde, más allá del deseo que Sabac Montiel pueda haber tenido de darle fin a la vida de Cristina Elizabeth Fernández, porque él mismo está confeso de eso, no es una apreciación mía, sino que surge la literalidad de sus palabras, tal vez pudo haber acontecido que, por mucho que quisiera, no pudiera perpetrar su cometido criminal por las características de disposición del arma que empuñaba. Lo que quedó claro también en la última audiencia fue que el cargador, más allá de que no había bala en recámara y que estamos hablando de una pistola semiautomática de simple acción, o sea que sin bala en recámara, no importa cuántas veces uno apretara el gatillo, no va a salir nunca el proyectil. Pero lo que se puso en manifiesto con fotografías de medios gráficos, incluso de los peritos, es que el cargador se encontraba salido, no completamente inserto en su posición. Y eso también imposibilita la salida del proyectil, aún accionando la corredera. Así que ese fue el hecho de relevancia que apareció el pasado miércoles y que se seguirá trabajando el miércoles próximo, porque van a deponer peritos de semejante especialidad. Ajá. ¿Cuándo estima que puede llegar a terminar este juicio, doctor? Porque me imagino que, como ocurre en todos los juicios, a medida que va avanzando el tiempo, si se empiezan a repetir declaraciones, ustedes mismos, las partes, tanto las defensas como la querella y la fiscalía, pueden empezar a anular testimonios, ¿no? Bueno, por supuesto, de algún modo eso ya empezó a pasar. Ya han habido desistimientos de testigos por parte de la fiscalía o pedido de postergación de declaraciones para ver si al final del juicio siguen haciendo falta.
mi situación es muy sencilla y muy distinta a la de las otras defensas. En toda la causa mía hay 8 testigos de los más de 300 que se ofrecieron que me interesan, porque la situación de Carrizo es tan lejana al atentado que, en definitiva, los testigos que me interesan para su defensa no le interesan a nadie más y son están muy aislados y sobre la situación de Carrizo. Así que, en realidad, yo voy a facilitar en todo esa tarea, no poniéndome al desistimiento del testigo, porque es algo que sean aquellos del núcleo que te estoy comentando, porque la situación de Carrizo es muy específica. Él está extrañamente sindicado de ser el líder de una banda, pero resulta partícipe secundario del delito, y lo único que tengo que trabajar en este juicio es demostrar lo absolutamente excéntrico de la imputación en ese sentido frente a un Carrizo que no tiene ningún elemento de convicción que fuera contemporáneo o previo al atentado que lo ha tenido él mismo. Ajá. Sin embargo, hace 2 años que está detenido. Hace 2 años que está detenido. La razón por la cual está detenido son una serie de mensajes de texto que él envió a posteriori todo del atentado, haciendo una suerte de bravuconada, diciéndole a algún amigo: mirá, a este pibe lo mandé yo, el fierro lo puse yo. Estupideces, francamente, pero que le vienen computando 2 años de privación de la libertad. Lamentablemente, hasta que el juicio no termine, esa situación se va a mantener. No es fácil estimar cuándo va a terminar, contestando tu pregunta. De momento tenemos testigos convocados hasta diciembre. Cualquier amigo diría: perdiste la oportunidad de callarte la boca, digamos, antes de decir estupidez. Ahora, doctor, tengo la sensación, por cómo sigo el juicio, que la querella continúa buscando victimizar a Cristina, mucho más allá del hecho que efectivamente fue víctima, ¿no? Que fue víctima de un atentado, no hay duda, pero que ella intenta grabar, sigue sosteniendo que es víctima de una persecución sistemática, que le inventan juicios, el famoso lawfare, la persecución judicial. Incluso se prende en este juego la propia fiscal, Gabriela Baigún, ¿no? Y a mí me habían dicho, a ver qué piensa usted, que este tema de la violencia de género nunca fue planteado, incluso no fue elevado a juicio oral, y por lo tanto, cuando lo plantean, están hablando para la tribuna, pero que realmente nunca podrían acusar a ninguno de los imputados por violencia de género, ¿no? Bueno, hay varias observaciones, digamos, que has hecho. El rol de la querella es un rol que, como vos decís, está constantemente alegando a cuestiones que no son las que se ventilan en este juicio. Es decir, resulta claro a mi criterio que alguien ha querido acabar con la vida de Cristina Fernández. Esto resulta claro. Lo que no resulta claro es si esa persona tuvo alguna vez la oportunidad concreta y real de hacerlo, o si estaba utilizando un arma que no podía llevar nunca a ese resultado. Pero este es un tema técnico. La discusión que quiere poner en juego la querella, y entiendo la compañía también, la fiscal, es que no fueron 2 marginales, o 3 marginales, porque yo lo incluyo en el Carrizo, los que quisieron acabar con Cristina Fernández, sino que hay un complot infinitamente más profundo que agrupa, ¿no?, a la familia judicial, a grupos económicos interesados como la familia Caputo, a grupos políticos como Revolución Federal. Y la verdad es que no hay nada de eso. Claro. Reitero que de haberlo, poco me preocuparía, porque hasta mejoraría la situación de Carrizo. Porque si aparece un ideólogo de este atentado, bueno, Carrizo estaría en mejor situación procesal, más innecesario se volvería. Sí, pero ya todo, no lo hay. En toda la instrucción, todos, la jueza Capuchetti, el fiscal Rívolo, todos descartaron que fue víctima de una gran conspiración política, como le gustaría a Cristina, digamos, ¿no? Pero no logran aceptarlo, no logran aceptarlo. Debe ser un golpe al ego, a la vanidad muy importante. Claro. Que a uno, bueno, lo quieran matar 2 marginales, sí, claro, con problemas psiquiátricos, psicológicos, esto está ventilado en el juicio también. Me parece que a uno le daría más ínfula de importancia que no lo persiga un alto complot entre agencias de inteligencia internacional. Bueno, aquí no ha ocurrido, no sé si a alguien más le puede interesar atentar o no, pero en este atentado concreto la verdad es que no ha ocurrido, y resulta claro, hay
Hay testigos que han venido a reprochar que no se investigue el financiamiento. ¿Qué financiamiento? Si usted es Bueno, un arma vieja. a ver quién pagó los viajes en colectivo para que fueran hasta allá, digamos. Bueno, utilizaban certificados de discapacidad, de modo que no pagaban ni los viajes en colectivo. Eso también está acreditado en el expediente. Uy, Entonces, cuando se es habla de buenísimo eso. financiamiento, hubieran financiado un mejor arma o un mejor sicario, ¿no? Claro, Pero exactamente. Alguien que se pique es a ver ridículo. si tiene mano a la pistola, digamos, ¿no? Si tiene bola la pistola, además era una pistola vieja que funcionaba mal, que podía disparar, sí, lo dijeron los peritos, en condiciones podía disparar, pero la corredera se trababa. Es decir, es completamente ridículo sostener algo así. Y si hay algún motivo por el cual se sostiene, es porque, bueno, soporta un titular de un diario, de un medio, decir no quieren investigar el financiamiento del atentado y la gente lo lee por arriba y dice qué barbaridad. Ahora uno lee este expediente 10 minutos y se pregunta, ¿qué financiamiento? Claro, ¿Se claro. entiende? No existe. Doctor Marano, de paso que lo tengo, lo exprimo y lo cambio de tema, porque usted fue denunciante en la causa de Martín Insaurralde, el ex intendente de Lomas de Zamora y de Sofía Clerici por el famoso Yategate, y esta semana hubo novedades. ¿Por qué? Porque a Sofía Clerici le devolvió la justicia 600 mil dólares para que se acoja a la ley del blanqueo de capitales. Ella dice que esa plata no es lavado de dinero, sino que es plata que ganó por ser acompañantes de viaje. ¿Cómo evalúa toda esa investigación? Bueno, lo primero que quiero decir es que el dato es menos espectacular de lo que parece. Es decir, me parece que se aprovechó la situación para pegarle al doctor Kreplak, que es quien llevó adelante esa decisión, pero me gustaría explicarte, Marcelo, básicamente que lo que se decidió en ese expediente fue algo que contempla la propia ley de blanqueo, que es que una persona que no se encuentre procesada, atención a este dato, pueda poner ese dinero a disposición. La justicia no se la devolvió, de hecho, Claro. la resolución dice exactamente lo contrario. Muy buena Dice, aclaración. Le dijeron, puede poner la plata en tal lado, pero no la puede tocar. no la puede tocar. Exactamente. Y Y si además, usted resulta procesada, que todavía no lo fue, esto se cae, porque la propia ley de blanqueo dice que se cae. y Con lo además le cual, negó el sobreseimiento. correcto. Con lo Exacto. cual, cuando sea procesada, que probablemente vaya a hacerlo, no lo sé, pero digo, es probable, es un resultado esperable, Claro. esta situación se cae. Claro. Mientras tanto, también el juez está de manos atadas, porque tiene una ley que dice que específicamente eso se puede hacer. Entonces, creo que hubo, digamos, una situación también de buscar una confusión en que la justicia le devolvió, y en realidad no le devolvió, le dijo, queda depositado donde está, vamos a preguntarle a la AFIP si esto califica en los términos de la ley que manejan ellos, que son la autoridad de aplicación. Claro. Eso fue lo que ocurrió. A mi criterio, a la larga, no le va a servir a Clerici, porque yo creo que va a ser procesada, y procesada que esté ya no le es aplicable esa disposición de la ley de blanqueo. Pero, mientras tanto, pobre, me parece que esto se usa un poquito porque es colorida la situación de Clerici, y algún que otro, me parece, también lo aprovechó para pegarle al juez de la causa. Creo que sin ningún justificativo. De todas formas, sabemos que el juez Ernesto Kreplak, para informarle a la gente que nos escucha, es el hermano de un ministro de Kicillof, digamos, que es un allegado, muy allegado, a Martín Insaurralde. Entonces, digamos que uno, si sospecha, tendría algún elemento como para sospechar. Sí, yo en esto, quiero ser muy justo con lo que digo. Yo no acompaño la apreciación de que el juez Kreplak tenga una parcialidad. Yo he litigado en su juzgado y he litigado causas sensibles también que tenían figuras políticamente conectadas. Siempre, siempre, en mi experiencia, tal vez alguien tenga un contraejemplo, pero en mi experiencia siempre ha sido muy ecuánime. Y en esta causa, que es la de Clerici, la verdad es que no viene favoreciendo a los imputados, ¿eh? Yo hice una denuncia convencido de lo que denunciaba, y cuando llegó al juzgado del juez Kreplak, me hicieron esa pregunta. Uy, doctor, mire, parece que fue con dedo. No, estoy convencido que el juez Kreplak es un juez idóneo
y es un juez ecuánime. Sí, es cierto, es el hermano de un funcionario público. Él mismo ha ejercido algún rol de función pública cuando era juez. Pero todo en mi experiencia, yo quiero ser muy justo con eso, porque yo también he vivido escraches por quién es mi cliente o quién deja de serlo, lo que fuera. En esto yo no he visto, Marcelo, ningún distanciamiento de lo que es esperable que un juez decida en una causa. Y no lo he visto en otras, así que quiero hacer esa pequeña defensa. No lo conozco, no tengo trato, salvo el profesional, con el doctor Crepia, pero no quiero dejar de decirlo, porque a veces se puede llegar a hablar livianamente de eso, y creo que tenemos no tantos jueces probos. Este, a mi criterio, y que litigo mucho en federal, es uno de ellos. La última, doctor, y lo Sí. libero. Martín Insaurralde está además investigado, además de lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito, en donde ahí se invierte la carga de la prueba. No es que Claro. todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que Martín Insaurralde tiene que demostrar de dónde sacó la plata que tiene, digamos. Correcto. Y la pregunta es, ¿va a poder demostrar? Porque me parece que el blanco no le cierra, digamos. Yo creo que no. Es decir, me parece que va a tener una tarea muy difícil. También quiero ser respetuoso de su defensa, pero me parece que va a ser complejo que demuestre en qué medida se pueden explicar sus ingresos. Por eso denuncié tan convencido, Claro. digamos. Es una cuestión palmaria que se nota por el modo de vida que debimos tener, que no pudo haber venido del salario de un funcionario público. Claro. Tal vez me sorprenda que Bueno, pero aparezcan usted sabe que los explicaciones. políticos tienen un poder de ahorro increíble. Sí, y muchas veces se casan con mujeres de fortuna Claro. o reciben O herencias o exactamente, las donaciones herencias. extrañas. Sí. Sí, pero bueno, por eso digo, tengo que ser respetuoso a la defensa. Tal vez aparezcan, bueno, sucesiones en las que haya aparecido beneficio, no lo sé. Pero en principio, prima facie, el salario del funcionario público no da para alquilar un yate en Marbella e irse con un acompañante que cobra por su compañía. No hago ningún juicio moral de esto, ¿eh? No, no, No me no. parece que uno deba hacer un juicio moral de esto. Pero cobra con su compañía a tal punto que explicó que los 600 mil dólares que tenían provenían de su trabajo como acompañante. De modo tal que seguramente cobra caro. Tenemos que Entonces, dedicarnos a eso, doctor. bueno, a mí no me da el cuero, Marcelo, A mí lamentablemente, tampoco. de lo único que sé de derecho, sino tampoco lo. De vuelta, no hago un juicio moral sobre eso, pero evidentemente es una compañía cara. ¿La puede pagar arriba de un yate un funcionario público? No entiendo cómo. Doctor Gastón Marano, siempre es un gusto charlar con usted. Le mando un Un abrazo, buen placer. domingo y hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias, igualmente. Hasta luego, Marcelo.